Quiero rendir mi homenaje al argentino racial, al noble mencho de estancia que muchos quieren despreciar, herencia de abuelos gauchos que hicieron patria taitá, a poncho, lanza, coraje y de a caballo nomás. Ese es el mencho argentino de Iscuaapa, Checambá, ese que enlaza un novillo a la cruzada nomás pa' curarle las bicheras a campo afuera taitá, y a cincha de su caballo se arregla solo el cambá, con coraje, con astucia o por ser vaquiano nomás. El que hace vibrar al viento el sonoro zapucay, el que se levanta de un salto si es que al suelo fue a parar, destreza que tiene el mencho y no se puede igualar. Ese que tranca un vacuno de puro gusto nomás, y al potro bruto y salvaje mansito le ha de dejar. El que soporta de pie el tirón de algún pial, conocedor de penurias y de dura diversidad. Ese que en las heladas ni el más crudo vendaval o el peor de los calores le hace mella taitá. Puestero que en madrugadas de lluvia, rayos y truenos con su caballo y su perro va a cumplir con su jornal. Ese es el mencho argentino de Iscuaapa, Checambá. Ese que allá en la gesta de Malvina y Soledad abonara con sus huesos el suelo patrio taitá, y escribiera con su sangre en la historia una vez más la estirpe del argentino macho valiente y tenaz. El que viste con orgullo la pilcha tradicional, canillera, guardamonte y después la chetaitá, sombrero, bombacha y bota cuando se va a bailar, y le sube un chamamé en dos hileras nomás para expresar su alegría bailando por además. Yo que llevo un mencho adentro se me quiso revelar, herencia de mi padre Lázaro y de mi abuelo taitá, y hoy decir con orgullo yo soy mencho Checambá, alambrador, esquilador, tropero de esta inmensa soledad. Ese es el mencho argentino de Iscuaapa, Checambá. Para ser mencho de estancia hay que tener condición, valentía, brazo fuerte, audacia y vocación. Oficio que no se aprende en una escuela taitá, te va enseñando la vida tu propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a brindar este homenaje mejor a este criollo argentino que no reniega de su condición? Que si usted le preguntara, ¿dónde trabaja, señor?, con orgullo te contesta, yo soy mencho de Gran Guardia, de Aguacerito, de La Unión. A ese mencho de estancia que muchos quieren despreciar, no le llegas ni a la punta de los dedos, Checambá, porque le sobra orgullo, hombría y honestidad, porque le sobra coraje y le sobra dignidad, y porque bien argentino de Iscuaapa, Checambá. Mm.